Quiero contarles una experiencia muy terrorífica que me sucedió hace algunos días. Yo soy un gran fan de Steven Universe desde que lo vi hace 2 años. Me encantó, a mí me gustó la serie por su historia muy original y por poner el concepto de gemas, pero bueno, hace algunos días estaba viendo vídeos en YouTube y veía algunos clips de algunos capítulos de Steven Universe cuando me encontré con uno que decía Steven Universe Alejandrita versus Malachite. Yo me quedé muy emocionado al terminar de ver ese clip, ya que era de un episodio futuro que pronto se estrenara. Quise seguir buscando si habían más vídeos que se habían subido. Estuve viendo diferentes páginas hasta que en una página me encontré uno que decía Steven Universe Las cadenas que me atan subespañol. Yo me quedé un tanto extrañado por el título, pero no lo pensé mucho, así que le di reproducir. Empezaba con el título que decía Las cadenas que me atan. Empieza con un enfoque a un cielo oscuro. Estaba lloviendo, se veía que era de noche y se escuchaban gruñidos y gritos muy horribles. Yo me quedé extrañado de escuchar eso, pero seguí viendo el capítulo. En el mar se veía algo verde y gigante. Yo de inmediato dije es Malachite. Cuando se enfocó debajo del mar y se vio a Malachite con un rostro un tanto deforme, bueno, más de lo que ya lo tenía, se veía que gruñía muy horriblemente y quería librarse de las cadenas mientras se maldecía a sí misma. Después se enfocó en el interior de Malachite y se veía a Lapislázuli y a Jaspe gritando de dolor. Jaspe tenía una mirada de profundo odio y con ganas de matar a alguien. Lapis, mientras se veía con la misma mirada que en el capítulo Chille Tip cuando le sale agua de los ojos y la boca. Ella trataba de librarse de las cadenas mientras gritaba con una voz tortuosa Steven. Jaspe aprovechó que Lapis estaba gritando desesperadamente Steven para agarrarla de la cabeza y estrellarla contra el suelo muy violentamente diciendo cállate maldita perra. Yo me sorprendí un poco por el lenguaje que usó Jaspe, pero seguí viendo el capítulo. Lapis solo lloraba de una forma real mientras Jaspe se reía como un demonio. Lapis intentó como pudo librarse de Jaspe, pero ella seguía y seguía golpeando violentamente a Lapis. Ella se veía como que sacaba un líquido azulado de su cuerpo. Yo supuse que era su sangre ya cuando estaba tirada en el suelo muy adolorida. Lapis invocó una mano de agua y con ella agarró del cabello a Jaspe y de igual forma la golpeaba aún más fuerte a Jaspe. En un momento la dejó tirada en el suelo, empuñó su mano de agua y golpeó a Jaspe fuertemente. Eso hizo que Jaspe expulsara un enorme charco de sangre de su boca mientras se veía como su gema se le hizo un agrieto, hacía que Jaspe cambiara de formas muy horribles, a lo que Lapis se asustó. Ya después se enfoca una mirada de fuera de Malachite. Note que su forma había cambiado, se mirada horrible. Esta vez ella se reía como un demonio mientras mirada hacia el espectador diciendo jajajaja vez. Ved que yo ahora cada vez más y más me convierto en un demonio, tanto interna como externamente. Pronto me libraré de estas cadenas y mataré a cualquiera que se ponga en mi camino, pero a los primeros que mataré será a esas perras de las gemas de cristal, en especial a ese tal Steven Universe. Luego de que mate a todos en este miserable planeta, te mataré a ti. Yo me quedé un tanto asustado por lo que dijo Malachite. Luego a ella ponía una sonrisa perturbadora y acabó el capítulo de golpe con unas letras al final que decían te seguiré hasta en tus sueños, seguido de la misma risa que Malachite hacía en este capítulo. Yo rápidamente apagué mi PC, me quedé asustado y un tanto horrorizado por lo que vi esa misma noche, así que con mucho esfuerzo logré dormir y en mis
sueños solo oía la risa de Malachite. Cuando me fijé estaba en una playa, trataba de decir algo pero no podía hablar, mi voz no salía de mi boca, a lo que me limitaba a solo caminar por la playa. Luego escuché otra vez la risa de Malachite, esta vez aún más fuerte. Después de la risa escuché que ella dijo mi nombre. Yo asustado intenté voltear, pero me asustaba hacerlo, pero al final volteé y lo que vi fue a Malachite detrás mío con la misma mirada de odio que hizo Jaspe en el capítulo. Intenté gritar pero no podía, ella solamente levantó su mano y rápidamente intentó clavarla en mí, pero de repente desperté, se me aceleraba el corazón y estaba todo sudado. Me había alegrado que solo fuera un sueño, sentía un dolor en mi brazo izquierdo y cuando lo vi tenía unos aruñones algo profundo. Desde ese día le he tenido miedo a Malachite y miedo a volver a encontrarme con ese horrible capítulo. Lo único que puedo decirles que si encuentran un capítulo de Steven Universe con el título Las cadenas que me atan, les pido que por favor no lo vean para que no acaben como yo.